Muy buenas y nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo top. Hoy os traigo los 10 momentos más épicos, en mi opinión como siempre, de la fase asiática de Inazuma Eleven Orion. La verdad es que podría haber esperado a que acabase la serie para hacer un top con todos los momentos o los más épicos que me han parecido a mí, pero como aún queda mucho para eso, pues he preferido hacer un top de la fase asiática. Ha tenido sus fallos, eso es verdad, pero creo que también os ha dejado momentos muy memorables, así que vamos a ver algunos de ellos. Recordad como siempre que esta es mi opinión, ¿vale? Siempre podéis dejarme la vuestra en los comentarios y todo eso. Así que nada, chicos, vamos a comenzar con el top. En algunas escenas yo comentaré un poco por qué están ahí y tal. Dicho esto, vamos allá. En el puesto número 9 tenemos... Superemos a Oyabun. Sinceramente, chicos, este momento me emocionó muchísimo cuando lo vi, porque aparte de tener para mí la mejor banda sonora de la serie, también nos muestra cómo los niños huérfanos de la calle de China se enfrentan a su maestro, al que les enseñó todo lo que saben sobre fútbol, y el hecho de ver cómo han conseguido llegar hasta allí y su último obstáculo es su propio maestro. O sea, realmente es muy épico la motivación que le da Lee al equipo, o sea, es brutal. En el puesto número 8 tenemos... Clario contra Inazuma Japón. Sinceramente, este momento tiene mucha, mucha fuerza, porque Clario literalmente se carga a todo el Inazuma Japón él solo. No necesita a nadie más para cargarse a todos los jugadores, incluido tres porteros, y a Mark con su super técnica más poderosa. Realmente, fue el primer capítulo y ya con esto nos decían que el mundo es realmente poderoso. En el puesto número 7 tenemos el sacrificio de Axel. Sinceramente, creo que no hace falta decir nada porque este momento habla por sí solo. En el puesto número 6 tenemos el regreso de Yuma. Sinceramente, yo no tenía muchas ganas de verle de nuevo porque Nares no es un personaje que me gustase especialmente, pero sin duda su regreso y todo lo que ha hecho después en todos los partidos me parece que ha sido espectacular. Y por supuesto creo que merece muchísimo más, aunque también es verdad que es demasiado bueno y creo que debería tener en algún momento un reto a superar y que en algún momento se vea acorralado. Pero quitando eso, me parece que el momento de su regreso y todo lo que nos ha ofrecido después es realmente épico. この程度のメロディーか止める。忘却のそなた。僕はこの手で世界を変える。 En el puesto número 5 tenemos... El despertar de Mark Evans, chicos. Este momento es realmente espectacular. Creo que habla por sí solo, así que os dejo con ello. ¡Vete!
En el puesto número 4 tenemos... El Asura de Mark Nishikage y Balin. La verdad es que esta técnica ya de por sí es espectacular visualmente, y el momento en el que por fin consiguen realizarla y parar el tiro de China me pareció realmente espectacular. Realmente el partido contra China es de lo más épico de todo el arco, por así decirlo, pero realmente me parece que este momento merece estar en este top sin ningún tipo de duda. En el puesto número 3 tenemos la bandera del esfuerzo. Chicos, ya sabéis que este momento no podía faltar. La nueva limonada de fuego de Gojin tenía que estar en este top y se lleva este top 3 muy pero que muy merecido. Sinceramente, me parece que también la historia que hay detrás de esta técnica, todo el entrenamiento por el que pasa Gojin, le da aún más emoción a la técnica. Y joder, que no hay nada más que decir, sinceramente, el tío es una bestia y lo ha demostrado ya, siempre lo demuestra, o sea, él se esfuerza y al final calla muchas bocas y yo creo que ya hace falta darle el reconocimiento que se merece. En el puesto número 2 tenemos el despertar de Ichihoshi Hikaru. La verdad es que este momento, chicos, a mí me emocionó muchísimo cuando lo vi. Además, tenía mucha curiosidad por ver cómo era el pasado de Ichihoshi finalmente y saber cómo era su desenlace. Así que con este momento nos lo dejaron claro. Además, fue muy épico. Volvían a utilizar esta banda sonora tan espectacular. Y la verdad es que a mí, sinceramente, el momento me pareció increíble. En el puesto número 1 tenemos la mejor super táctica de General. Sinceramente creo que este momento es el más épico de toda la fase asiática de Orión, más que nada por la música, o sea, la música es ya de por sí increíble. El momento de cómo consiguen por fin superar a China todos juntos y además cómo Yuma y Ichihoshi han conseguido desarrollar esta super táctica tan espectacular, que es que literalmente es como la doctrina egoísta de Dragon Ball. Les permite ver dónde tienen que ir en todo momento, les permite predecir movimientos, les permite... O sea, es espectacular. Y la verdad es que me pareció tan bien estructurada a nivel de guión y tan bien hecha y tan épico el momento, que por supuesto se merece este puesto número 1.
Y nada, nakamas, este ha sido el top, espero que os haya encantado como siempre, la verdad es que a mí me ha encantado hacerlo. Y por supuesto, ya sabéis, como he dicho antes, que esta es mi opinión, así que si queréis podéis dejarme la vuestra en los comentarios y yo estaré encantado de leeros. Y eso es todo, chicos, no olvidéis dejar vuestro like y tampoco olvidéis suscribiros al canal si sois parte del equipo definitivo. Hasta la próxima, adiós.